Manuel, un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, han dicho que si no hay en breve resultados, pues van a endurecer sus acciones. Y bueno, ya han anunciado una caravana por la paz, la realización de una caravana por la paz la próxima semana, que, bueno, recorrerán varios puntos del país, y también ya estudiantes de diferentes escuelas públicas de la capital también han anunciado una movilización para este viernes. Y bueno, el viernes en la tarde. Y bueno, y todos estos anuncios fueron hechos luego de esta reunión entre los padres de los 43 jóvenes desaparecidos y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, allá en la residencia oficial de Los Pinos. Allá una larga reunión, José Manuel, más de 6 horas reunidos ayer en Los Pinos, el presidente y los padres de estos 43 jóvenes desaparecidos. Bueno, y allí los familiares hicieron un reclamo al gobierno por esto que tú decías al principio, la falta de resultados. Ellos consideran, Manuel, que resultados, para ellos resultados son encontrar a los jóvenes y encontrarlos con vida. Y bueno, entre los acuerdos a los que se refería también el presidente después de esta reunión, está justamente intensificar la búsqueda de los estudiantes y una comisión mixta que dé seguimiento a las investigaciones. Igual se planteó al presidente la no criminalización de la actividad de la normal de Ayusitamán. Y bueno, conversamos con Melitón Ortega, él es padre de uno de los 43 estudiantes de la normal de Ayusitamán. Él decía que si bien el gobierno se comprometió a intensificar esta búsqueda, para ellos no es suficiente. Escuchemos parte de esta entrevista que le hicimos. El compromiso, primer compromiso, es la presentación con vida. Nosotros hemos dicho que la búsqueda o el trabajo de investigación que están haciendo no es suficiente. Entonces tiene que meterle más personal, más patrulla, más. La cosa es intensificar, acelerar esa investigación. Entonces ese fue el compromiso, el planteamiento concreto que le hicimos ayer. Entonces como respuesta lo está dando, como redefinir la dirección. Eso para nosotros no sé cómo lo vaya a implementar, pero nosotros queremos eso con resultados. Y lo otro es, hablábamos también lo de la criminalización de hacia los estudiantes, ¿no?, de Ayotzinapa. Pues a raíz de del resultado de que hace la PGR, al parecer que la PGR está vinculando a los estudiantes con este grupo delincuencial Los Rojos. Supuestamente cuando los chavos iban hacia Iguala, pues según la versión de la PGR, que adentro del autobús iban personas armadas del grupo Rojo. Entonces a raíz de eso surge, al parecer, pues que la PGR quiere vincular a los jóvenes con ese grupo delincuencial, cuando los jóvenes han declarado ante la PGR que eso nada era cierto, porque nosotros conocemos a nuestros hijos. José Manuel, la entrevista completa la presentaremos hoy en el noticiero Perspectivas México, hoy a las 9:30 de la noche. Y déjame decirte que también este jueves la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador interino, Rogelio Ortega, pues también dieron a conocer algunos detalles del plan Nuevo Guerrero, un plan contra la pobreza ahí en el estado, y que incluye acciones como un plan de alfabetización y ampliar los comedores populares. Todo esto, como te decía, bueno, en este contexto de que se da, por un lado, el caso de Iguala, la desaparición de estos 43 jóvenes, y también un fuerte problema social de pobreza, de desempleo que vive, y de inseguridad que vive ese estado. José Manuel.